¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? Sí, es un paraguas. ¡Paraguas! ¡Muy bien! Y un paraguas es para... ¡Ah, ya veo! Pocoyo quiere averiguarlo él solito. Bien por ti, Pocoyo. Bueno, entonces... era un día muy bonito y soleado. Aunque... con un poco de viento. ¡Hombre! ¡Ahí está Lula! Abierto. Sí, se abre y se cierra. Muy bien. Oh, no, no, no. Pocoyo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? ¡Ah! Ya veo. Pues como iba diciendo, era un día bonito, soleado y con un poco de viento. Pocoyo, tal vez deberías saber para qué sirve un paraguas. ¿Alguien dice cuac? ¡Pato! ¡Bien, Pocoyo! ¿Cómo? Pato, que estás solo. ¿Qué? ¿Qué crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? Tranquilo, Pato. Ya puedes salir.
¡Eli! ¡Hola, Eli! Tal vez Eli sepa para qué sirve un paraguas. ¿Qué está haciendo Eli? ¡Espectacular, Eli! ¡Qué forma tan maravillosa y única de usar un paraguas! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa. Y pronto. Pocoyó y sus amigos están a punto de mojarse. A menos que... Pocoyó, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡Usa el paraguas para no mojarte! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyó! ¡Con un paraguas nunca te mojas! ¡Bravo por Pocoyó! Bien. Bueno, como iba diciendo, hacía un día nublado, lluvioso y con viento. Pero gracias a ti y a Pocoyó, también era un día bonito y soleado. Y por qué no, muy divertido. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Esta pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la orquesta pelota? ¿Verdad que suena bien? Sí, sí, por supuesto. Disculpa. Parece que Pocoyó no pierde nota. Intentaré guardar silencio. ¡Mirá! ¡Es Pato! Quiero decir, aquí está Pato. ¿Quién será Pocoyó? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! Perdón. Música. Música. Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyó. La orquesta pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero, ¿se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyó? ¡Atención! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¡Genial! Pocoyó ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos. Un tambor. Y una trompeta. Igual que la orquesta pelota.
¡Qué gran idea, Pocoyó! ¡Música, maestro! Quizá con más práctica. ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. Quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Música. Pocoyó, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo, escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Es Pajaroto! Bien, Pato, ya lo tienes. ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! ¿Lo ves, Pocoyó? La música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyó. Como veis, la música se lleva dentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyó quiere construir. No hay nada más divertido que construir una torre bien alta. Hola, Pocoyó. Hola. Bueno, derribarla es mucho más divertido. Un día perfecto para invitar a jugar a un amigo. ¡Eli! Eso es, Pocoyó. Eli viene a jugar contigo. ¿Pateas y trompeteas? ¡Imitas a Eli! Oye, ¿y qué tal si limpias un poco antes de que llegue? ¿No te entusiasma limpiar, verdad?
¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Una escoba! ¡Sí, es una escoba! ¿No es emocionante? ¡Oh! Por lo visto, a Pocoyó le gusta la escoba. ¿Sabes cómo se usa, Pocoyó? Bueno, no es exactamente para eso, pero también es divertido. ¿Sabéis qué cree Pocoyó que es la escoba? ¡Un caballo! ¡Es un caballo! Eso es. Pocoyó finge que la escoba es un caballo. ¡Sí! ¡Pocoyó, el vaquero! Muy bien, Pocoyó. Pero no es eso lo que yo... ¡Oh! Ahora juegas al hockey sobre hielo. Y la escoba es tu palo de hockey. Me encanta el hockey sobre hielo. ¡Oyeo! ¡Pocoyó va a lanzar y...! ¡Gol! ¡Pocoyó! ¡Pocoyó! ¡Espectacular, Pocoyó! Pero... ¡Yeah! ¡Sí! ¿Y ahora, alguno de vosotros se imagina que cree Pocoyó que es la escoba? ¡Guitarra! ¡La guitarra! ¡Wow! Eres toda una revelación. Cuando improvisaste y diste todas esas vueltas, ¡qué ritmo, qué derroche! ¡Espectacular, Pocoyó! Esto es muy extraño. Se supone que las escobas sirven para barrer. ¡Ah! Eso me recuerda... ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¡Ahora sí lo recuerdo! ¡Alguien venía a jugar con nosotros! ¿Sabéis quién viene a jugar con Pocoyó? ¡Eli! ¡Eli viene a jugar! ¡Eli! ¡Exacto! ¡Eli llegará en cualquier momento! ¡Tenemos que limpiar este desorden! ¡Y rápido, vamos! Dije que tenemos que limpiar antes de que llegue Eli. Calma, calma, Pocoyó. Piensa un poco. Lo siento, Pocoyó, pero no hay tiempo para... ¡Ah! Ya veo. Pocoyó ha puesto a su caballo... su palo de hockey. Y a su guitarra eléctrica a limpiar. Es una idea brillante. ¡Bravo por Pocoyó! Cuando te diviertes, hasta limpiar es un juego, ¿eh, Pocoyó? Justo a tiempo para la visita de Eli. ¡Ay! Realmente ha sido un buen día para Pocoyó. Con un poco de imaginación, hasta limpiar es divertido. Adiós, Eli. Adiós, Pocoyó. Hasta la próxima. ¡Vamos!
Ahí está Pocoyo. ¿Pocoyo? Aquí. Hola, Pocoyo. Hola. Bien, Pocoyo. ¿Qué te apetece hacer hoy? Oh. ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es, Pocoyo? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! Teléfono. ¡Din, din, din! Ese curioso objeto se llama teléfono. Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! Y cuando suena rin, rin, significa... ¡Oh! A ver, Pocoyo tiene una idea. ¿Dónde vas, Pocoyo? Ah, ya veo, Pocoyo. Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin-rin. Es una idea interesante. Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyo. Vamos, Pocoyo, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? ¡Pato! Aquí está Pato, justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. ¡Teléfono! Oh, no. Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? Y sale una voz. ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyo? Tú mismo, ¿por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar rin rin? Se dice... ¡Hola! ¡Hola! Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando?
¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¡Él está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyo! Eli da una fiesta y por eso llamaba. ¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? Ahí están todos. Y yo diría que se lo están pasando en grande. Gracias a Eli. Y al teléfono, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bye.